Today's presentation, Using Conscious Discipline, Strategies and Resources During Skull Closures. Created by Dr. Becky Bailey. I am Louise Brenes, Behavior Specialist with CELPA, co-presenting with Susana Avila Salgado. Hola, bienvenidos. Hoy estaremos tocando el tema de usando estrategias y recursos de disciplina consciente durante el cierre de escuela, creado por la doctora Becky Bailey, presentado por Louise Brenes, especialista en comportamientos de CELPA, y Susana Avila Salgado. What is conscious discipline? It is a comprehensive self-regulation program that integrates social-emotional learning, problem-solving, culture and climate connections, self-regulation, discipline, safety. ¿Qué es disciplina consciente? Es un programa comprensivo de autorregulación que integra lo siguiente: aprendizaje social y emocional, que incluye resolución de problemas, cultura y ambiente, incluyendo conexión, y autorregulación y disciplina, que incluye seguridad. What is conscious discipline? It is recognized as an evidence-based practice. Systematic changes in the adults first, children second. It provides the seven powers for conscious adults to help them see conflict differently. Seven basic skills of discipline that empower adults to respond to conflict and instills life skills. A classroom and home management program that empowers teachers, parents, and children and individuals. ¿Qué es la disciplina consciente? Se reconoce como una práctica basada en evidencia. Son cambios sistemáticos en los adultos primero y los niños segundo. Proporciona los siete poderes para que los adultos conscientes ayuden a los niños que vean el conflicto de manera diferente. También incluye siete habilidades básicas de disciplina que capacitan a los adultos para responder al conflicto de una manera que inculca habilidades para la vida. Y es un programa de administración de salón y el hogar que capacita a maestros, padres e hijos e individuos. Dr. Becky Bailey uses Dr. Daniel Siegel's brain model to depict the brain states. Dr. Siegel is a psychiatrist who specializes on the brain functions. Each state has a question that it asks. Let's look at the model. It begins with the executive state, known as the prefrontal lobes, and the question it asks, what can I learn from this? The second level, the emotional state, known as the limbic system, asks the question, am I loved? And at the bottom of the brain, the known as the survival state, is known also as the brainstem. And the question it asks, am I safe? La doctora Becky Bailey usa el modelo de cerebro de Dr. Daniel Siegel. Dr. Siegel es un psiquiatra que especializa en la función del cerebro. En cada etapa se hace una pregunta. En el estado ejecutivo, que se encuentra en el lóbulo prefrontal, nos preguntamos, ¿qué puedo aprender de esto? En el estado emocional, que se encuentra en el sistema límbico, nos preguntamos, ¿soy amado? Y en el estado de supervivencia, que se encuentra en el tallo cerebral, nos preguntamos, ¿me siento seguro?
Today's quote of the day is, too often we forget that discipline really means to teach, not punish. A disciple is a student, not a recipient of behavioral consequences, by Dr. Dan Siegel. El dicho del día es, la palabra disciplina viene de enseñar, pero muchas personas creen que significa castigo. El castigo no enseña. El promover la observación y autoconocimiento, sí. Por Dr. Dan Siegel. The following are a few strategies and resources from Conscious Discipline. We've selected three for you today. The first will be breathing, the second will be visuals, and the third will be social stories. Let's look at breathing. Three deep belly breaths shut off the brain's fight or flight system. Conscious Discipline uses four core breathing techniques. In a moment, we will see them on a slide. Second, visuals. Young children's brains record information in pictures, so visual instruction are far more helpful than verbal or written instructions. Visual procedures prevent the frustration of repeating the same direction multiple times. And social stories are visual reminders typically used to teach children appropriate behaviors. They can also teach social behaviors and how to express emotions in a healthy manner. They can help children make sense of their own feelings and the world around them. Enseguida vamos a pasar a algunas de las estrategias y recursos de disciplina consciente. Vamos a estar repasando tres, pero hay varios más. Primero, respiración, luego visuales y después cuentos sociales. Respiración incluye tres respiraciones profundas del vientre que desconectan el sistema de lucha o huida del cerebro. La disciplina consciente utiliza cuatro técnicas de respiración básica que repasaremos siguiendo esto. Después, visuales. Los cerebros de los niños pequeños registran la información en imágenes, por lo que la instrucción visual es mucho más útil que las instrucciones verbales o escritas. Los procedimientos visuales evitan la frustración de repetir la misma dirección varias veces. Cuentos sociales son recordatorios visuales generalmente que se usan para enseñar a los niños comportamientos apropiados. También pueden enseñar comportamientos sociales y cómo expresar emociones de manera saludable. Pueden ayudar a los niños a comprender sus propios sentimientos y el del mundo que los rodea. On this slide, we will see the breathing icons. They are the first step in any discipline encounter. Deep breaths shut off the fight or flight response in the body. There you see four core breathing techniques known as the star, the drain, the pretzel, and the balloon. Estas son las cuatro técnicas de respiración central. Los iconos de respiración son el primer paso en cualquier encuentro de disciplina. Las respiraciones profundas detienen la respuesta de lucha o huida en el cuerpo. Las cuatro técnicas principales son la estrella, llave de agua, globo y pretzel. We will now present a few visual samples. We'll begin with hand washing, then we'll review stop and go,
We'll introduce caring connections and we'll look at social skills. Enseguida vamos a estar repasando algunos visuales que incluyen el lavado de mano, alto y sigue, conexiones de cariños y afectuosas y habilidades sociales. Here you see a hand washing visual procedures. Hand washing is one of the simplest and most important ways to keep ourselves, our families, and our communities safe during the COVID-19 outbreak. These are step-by-step visual instructions for proper, effective hand washing. Procedimientos visuales de lavados de manos. El lavado de manos es una de las formas más simples e importantes para mantenernos seguros a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestras comunidades durante el brote de COVID-19. Estas son instrucciones visuales paso a paso para un lavado de manos adecuado y efectivo. On this slide, you see the stop and go icons. The stop and go door signs for adults and siblings. Using the stop and go signs will help children and other adults respect others' boundaries while at home. Learning to respect others' boundaries is important for peace and productivity when one or more adults are working from home and our siblings are participating in distance learning or need some time for themselves. Letreros de puerta, alto y sigue para adultos y hermanos. El uso de las señales alto y sigue ayudará a los niños y a otros adultos a respetar los límites de los demás mientras están en casa. Aprender a respetar los límites de los demás es importante para la paz y la productividad cuando uno o más adultos trabajan desde casa y o sus hermanos participan en la educación a distancia o necesitan algún tiempo para ellos mismos. On this slide, you see the Caring Connections calendar. Authentic connections provide a buffer that softens the negative effects of stressful situations. As you and your family cope with the life changes and anxiety caused by COVID-19, use activities from this Caring Connections calendar to enjoy restorative moments of bonding, beauty, and joy. This Conscious Discipline Connections calendar was created by Master Instructor Kim Hughes. The Caring Connections calendar features activities that strengthen relationships by practicing kindness, being grateful, and spending quality time with those we love. Este es un ejemplo del calendario de conexiones afectuosas. La conexión auténtica proporciona un buffer que suaviza los efectos negativos de las situaciones estresantes. Mientras usted y su familia se enfrentan a los cambios en la vida y la ansiedad causada por COVID-19, use las actividades de este calendario de conexiones cariñosas para disfrutar de momentos restauradores de unión, belleza y alegría. Creado por Kim Hughes, el calendario de conexiones afectuosas presenta actividades que fortalecen las relaciones al practicar la bondad, ser agradecidos y pasar tiempo de calidad con los que amamos. The following are examples of social skill visuals. Here we see a few social skills and their icons. There we see one that says getting someone's attention. At the bottom of that first picture, we see tap,
Tap a shoulder. Look at the person in the eye and say their name. In the middle, we see listening to others. At the bottom of that listening to others icon, we see turn, look at the person, and listen. And last, there we see giving someone a toy or object. At the bottom of that icon, you see tap the shoulder, look them in the eye, say their name, and say here. Estos son algunos ejemplos de visuales para las habilidades sociales. Podemos ver que incluyen un icono grande donde demuestra cómo obtener la atención de alguien y abajo describe en iconos más chicos los pasos que se deben de tomar. Por ejemplo, tocar el hombro, mirar a la persona a su cara y decir su nombre. También hay visuales para practicar escuchando a otros y también para poder darle a alguien un objeto o juguete. Los pasos vienen descritos abajo, por ejemplo, para darle un juguete o objeto a alguien, podemos de nuevo tocarlos en el hombro, mirarlos a los ojos, decir su nombre y decir toma al entregar el juguete o objeto. Here are some examples of a few social stories that can be used while at home. Each social story helps you answer questions and smooth anxiety. There we see masks and gloves. Why can't we have our home visits? Coronavirus is a big word. My mommy is a safekeeper. My daddy is a safekeeper. Schubert and Sophie stay home. Schubert y Sophie se quedan en casa. Why can't I go to school? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? Estos son ejemplos de algunas historias sociales que se pueden usar en casa. Cada historia social te ayuda a responder preguntas y a calmar la ansiedad. Hay ejemplos de usando guantes y máscaras. ¿Por qué no puede venir mi maestra de casa? Aprendiendo de coronavirus. Mamá y papá son guardianes seguros. Schubert y Sophie se quedan en casa. ¿Y por qué no puedo ir a la escuela? Conscious discipline can be found on the social media platforms. Conscious discipline on social media through Twitter. There you see the conscious discipline icon, the child with the little heart in the center of the brain. And then you find the Instagram, which is one of my favorites. They post daily different activities to use with your children and others around in your family, Facebook, and YouTube. There also, we have included links so you can find Conscious Discipline to continue your journey on consciousdiscipline.com, facebook.com, Conscious Discipline, youtube.com, Loving Guidance. There's also an opportunity to attend a one-week institute training in Orlando, Florida, that is held every year during the months of June and July. Throughout the year, there are two-day workshops nationwide, and also you can find on their website books, audio lectures, DVDs, and many more. Currently, many of the things of conscious discipline is available to on all the different areas free. También pueden seguir a Disciplina Consciente en medios de las redes sociales, que incluyen Twitter,
la página de Disciplina Consciente, Instagram, donde pueden encontrar videos, muestras y más estrategias para trabajar con su hijo, estudiantes o individuos, la página de Facebook y también en YouTube. Pueden ir a consciousdiscipline.com. Pueden encontrar información en Facebook, como habían dicho previamente, y también en YouTube, entrando Loving Guidance. Hay talleres de disciplina consciente en el verano durante los meses de junio y julio en Orlando, Florida, que duran una semana. También hay talleres de 2 días en toda la nación. También pueden encontrar libros, audio, DVDs y muchas cosas más en la página de internet de Disciplina Consciente. Y ahorita se encuentran muchos de los recursos que pueden guardar o imprimir gratis. Aquí está nuestra información para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta o si gustan algunos tips de dónde encontrar la información.